Muy buenas tardes. La Oficina Nacional de Procesos Electorales les da la bienvenida a este diálogo electoral, integridad y contrataciones del Estado. Este evento forma parte de una serie de webinares o transmisiones online que vamos a hacer desde la OMPE para nuestro objetivo es compartir buenas prácticas de gestión pública que hemos venido desarrollando en estos dos últimos años. Hoy día tenemos integridad y contrataciones del Estado. Posteriormente, en el mes de agosto, vamos a ver las plataformas que han permitido a OMPE tener interoperatividad con otras entidades del Estado en la modalidad de teletrabajo que han contribuido al gobierno digital. Luego, herramientas tecnológicas desarrolladas in-house por profesionales de OMPE que están al servicio de la democracia. Y también la transparencia en la rendición de cuentas de organizaciones políticas y gastos de campaña. Para iniciar este diálogo electoral, damos la bienvenida a los ponentes, señora Violeta Wilson, gerente de administración de OMPE. Posteriormente haremos la presentación, abogada Gisela Manzanares, Yanina Huamán y Mijail Vizcarra. Para iniciar, damos pase al jefe de OMPE, quien nos brindará unas palabras introductorias. Adelante, señor Cox. Muchas gracias. Quiero saludar a todos aquellos que nos acompañan esta tarde en esta plataforma online que nos permite compartir con ustedes una buena práctica que hemos aplicado durante la actual gestión en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La ciudadanía tiene el derecho de exigir un Estado que realice contrataciones de manera transparente y eficiente, vigilando el gasto público, así como tienen el derecho a saber a quién se contrata y por qué. Es en ese sentido que hoy presentamos a expertos panelistas que nos hablarán de los decretos de urgencia que nos han ayudado a contratar en tiempo récord servicios que facilitaron llevar a cabo elecciones nacionales consideradas de alta confiabilidad. Este trabajo empieza administrativamente con la contratación inicial de los insumos de un proceso electoral. Es por ello que nos sentimos honrados de haber contribuido en estos dos años de gestión al fortalecimiento de la administración pública de calidad, con la consecuente mejora del manejo de recursos públicos, la transparencia, la vigilancia ciudadana para evitar actos de corrupción y la consolidación de un proceso electoral que permite un sistema democrático sostenible. Dentro del excelente grupo de panelistas que nos acompañan esta tarde, se encuentra la magíster Yanina Huamán, quien operativizó todo este proceso digno de ser replicado porque constituye una buena práctica de la gestión pública que superó las barreras legales establecidas en contrataciones del Estado para lograr sus objetivos. Todo ello en tiempo récord con las garantías del caso, en plazo muy corto y así con el apoyo y reconocimiento de instituciones aliadas como la Presidencia del Consejo de Ministros, Contraloría, entre otros. Con ello generamos un equipo público de profesionales al servicio de las personas con servidores públicos que trabajaron de manera eficiente. Bueno, sin más preámbulo y agradeciendo la asistencia de todos y cada uno de ustedes, cedo la palabra a Violeta Wilson, gerente de administración, quien nos expondrá los logros de esta experiencia positiva en el sector público. Adelante, señora Wilson. Violeta Wilson es contadora pública con maestría en administración y especialización en adquisiciones y contrataciones del Estado. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público, en el área de finanzas y también en control interno. Actualmente se desempeña como gerente de administración de la OMPE. Adelante, señora Wilson. Buenas tardes. Gracias por el pase. Bueno, yo voy a hacer una explicación muy sucinta con relación a los decretos de urgencia que se tuvieron que emitir para poder realizar las últimas elecciones. Siguiente, por favor. La diapositiva siguiente.
De acuerdo literal del artículo 83 de la ley 26.859, ley de organización de orgánica de elecciones, los organismos electorales se encuentran autorizados a realizar sus contrataciones y adquisiciones en época electoral mediante procesos de adjudicación de menor cuantía. En el marco de la ley vigente de contrataciones, esto significa que es una adjudicación simplificada. Según lo establecido mediante el oficio 7/2016 del Ministerio de Economía. ¿No? Eso nos traía dificultades para poder desarrollar el proceso por la dilatación, que significa la aplicación de la misma norma con relación a las apelaciones y a los reclamos, ¿no? Poniendo en riesgo el proceso. Bueno, como les decía, en el año 2018 se convocó el proceso electoral para la realización del referéndum nacional y en el 2019 las elecciones congresales extraordinarias, ¿no?, del 2020, con un muy corto tiempo para su realización, lo que originó que se diera el decreto de urgencia 009-2018 y el decreto de urgencia 002-2019. Normas que simplificaban los procesos de adquisición y contratación, siendo posible la reducción de los plazos establecidos por la ley de contrataciones y de la ley 26.859 que nos facultan a realizar mediante los procedimientos de selección, adjudicaciones simplificadas y contrataciones directas por situaciones de desabastecimiento. La siguiente, por favor. Parece que Violeta Wilson tiene algún inconveniente técnico que no le permite ver sus diapositivas. En tanto, podemos dar pase a la abogada Gisela Milagros Sánchez Manzanares, especialista en Derecho Administrativo, quien cuenta además con amplia experiencia en contratación estatal y gestión pública, egresada de las maestrías de Derecho Civil, Derecho Comercial y de Gestión Pública. Trabajó también como docente en ESAN en temas de contratación del Estado y Derecho Administrativo, capacitadora en el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, OCE, docente en el Máster de Contratación Estatal desarrollado por la Universidad de Castilla en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Gisela, ¿estás lista para tu presentación? Señor Aitor, desde Control, por favor, pedimos las diapositivas de la abogada Gisela Sánchez. Lista. Bienvenida, Gisela, a este diálogo electoral 2020, integridad y contrataciones del Estado. En cuanto el señor Mori nos coloque las diapositivas, puedes empezar la ponencia. Correcto. Bien, buenas tardes. En principio agradecer a OMPE, a la Oficina de Imagen, por esta invitación tan gentil. Bueno, el tema que nos aboca en este diálogo que tiene tiempos bastante, sucintos, es justamente abordar la posibilidad de que se puedan realizar contrataciones íntegras en el marco de un régimen general de compra estatal o como en este caso. Abordando las contrataciones que tuvo que realizar OMPE para poder cumplir con objetivos concretos, que eran, por ejemplo, el referéndum y las elecciones congresales, que fueron las últimas, ¿no?, que se realizaron. Que se realizaron en virtud a decretos de urgencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de integridad, decimos, pero ¿qué significa integridad, verdad? Honestidad, probidad, principios. Bueno, la integridad pública, de acuerdo a la denominación que la OCDE ha establecido, es justamente esta alineación permanente, consistente, y la adhesión a valores éticos, principios, normas. ¿Para qué? Para priorizar siempre el interés público respecto de intereses privados, ¿verdad? O sea, esa es la integridad pública.
Ahora, siguiente, por favor. ¿Quiénes tenemos la sujeción, digamos, el deber ético como ciudadanos y como, digamos, como servidores públicos? Todos aquellos que, independientemente del vínculo, del tipo de vínculo que tengamos con una entidad, que podría ser de orden contractual, podría ser de orden laboral, pues aportamos para el Estado. Es decir, brindamos un servicio a nombre de la nación. Y es importante hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque es el propio Código Penal quien ha recogido en el artículo pertinente para, obviamente, establecer las tipificaciones, ¿no? Que correspondan a determinada situación de hecho que calce en un tipo penal, ha establecido que independientemente del tipo de vínculo que tenga una persona con la entidad, es considerada servidora pública. Y eso es muy importante de resaltar. Bien, entonces nos vamos al contexto en específico, ¿no? Siguiente, por favor. La norma es muy linda teóricamente. Tú ves la norma y dices, perfecto, esta ley modificada con reglamento, de pronto con un texto único ordenado, tendría que solucionarme todo. En la práctica, los que operamos la norma sabemos que eso no es así, que las situaciones de hecho rebasan la letra, rebasan la norma y tenemos que, ¿verdad?, decidir para poder lograr los objetivos. Bueno, en el marco de estas, digamos, de estas situaciones en donde nos enfrentamos a retos y objetivos concretos que cumplir, se nos generó un contexto en específico, ¿verdad? Ok, tenemos dos situaciones, dos coyunturas que afrontar, ¿cierto? Un referéndum que se convoca el 10 de octubre de 2018 para realizarse el 8 de diciembre del mismo año, es decir, ¿cuánto? 2 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Si utilizamos el régimen general de compra estatal, no hay forma que podamos lograr las contrataciones que nos vayan a permitir lograr ese resultado. ¿Qué dispositivo tenemos que, en todo caso, impulsar? Un decreto de urgencia, que como ustedes pueden ver en la diapositiva, es una norma con rango y fuerza de ley que dicta medidas extraordinarias en materia económica, financiera, con la finalidad de lograr un interés nacional. Y son normas que tienen aplicación temporal, ¿ok? En ese contexto, siguiente, por favor, se emite el decreto de urgencia 9 del año 2018, como les mencionaba hace un momento, que se desarrolla en un contexto específico, el lograr la realización óptima de un referéndum que fue convocado el 10 de octubre del 2018 y que tenía que realizarse el 8 de diciembre del mismo año, ¿verdad? El objetivo concreto, lograr que más de 20 millones de peruanos puedan, ¿correcto?, expresar su voluntad a través de este referéndum, no solamente en sede, digamos, en sedes electorales en el Perú, sino en el extranjero. Siguiente, por favor. Se presenta posteriormente otro contexto en específico, que son justamente, es justamente el referéndum, ¿no? Que se convoca el 10 de octubre para realizarse, ¿no? Se convoca el día 30 de septiembre para realizarse a los 2-3 meses, ¿no? En el 26 de enero de este año, que ha sido el referéndum que se ha realizado este año. La norma general de compra estatal, ¿me va a permitir lograr este objetivo? No. ¿Qué corresponde? Un decreto de urgencia. Y es así en este contexto que se promulga el decreto de urgencia número 2/2019, en específico el día 9 de octubre de 2019. Y la pregunta que se harán las personas que generosamente están compartiendo este diálogo y nos están acompañando es, Gisela, si en el régimen general, digamos, donde tienes una ley con disposiciones, ¿no?, con normas sustantivas, tienes un reglamento, tienes un texto único ordenado para, digamos, compendiar las modificaciones que se han hecho a la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, tienes, digamos, normas que se aplican en forma supletoria, complementaria, tienes las opiniones que emite OCE, tienes en buena cuenta una normativa una normativa frondosa que regula el régimen general. Y a pesar de ello, la norma sigue siendo imperfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay situaciones de hecho que merecen toma de decisión, como también lamentablemente tomamos conocimiento de situaciones específicas y puntuales en donde se transgrede la norma, se lastima la esencia pura de lo que se quiere lograr con la norma y en buena cuenta
se toma conocimiento de hechos, ¿verdad?, que vulneran la honestidad, la probidad, en buena cuenta, la integridad. Situaciones de corrupción. Y nos preguntamos, como les comentaba hace un momento, si esto ocurre en un régimen general que contiene disposiciones normativas tan frondosas, ¿qué pasará entonces con los regímenes especiales? ¿Qué pasará entonces con aquellas contrataciones que se hacen en virtud de decretos de urgencia, en efecto, en forma más célere, ¿verdad? Porque hay objetivos concretos que lograr. Bueno, pues les comento lo siguiente. La corrupción no parte por temas normativos, parte por personas, por operadores, ¿verdad? Inclusive podemos señalar que en situaciones concretas donde ha habido ámbitos de corrupción, la formalidad prevista por la norma se ha cumplido. Y sin embargo han habido espacios de corrupción. De modo que la corrupción o la integridad no pasa, señores, por temas normativos. Tienen que ver con operadores, con personas, con gestores. Y un ejemplo claro de ello son justamente las contrataciones que ha hecho OMPE. En efecto, con dispositivos de urgencia se habilitaron procedimientos más céleres, correcto, inclusive prórrogas de contratos para poder lograr objetivos concretos y con acompañamiento, como vamos a ver a continuación en forma muy sucinta y muy breve, con acompañamiento de la Contraloría, ¿no? Con actos públicos y con con aplicación de reglas que recogimos del régimen general, se pudieron lograr estas contrataciones de forma eficiente, transparente, sin cuestionamientos y logrando los objetivos que se querían alcanzar. Entonces, en esa medida, recogiendo específicamente estos dos decretos de urgencia, siguiente diapositiva, por favor, nos vamos a lo que propugna cada, o en todo caso, lo que establecía, propugnaba cada decreto de urgencia. En efecto, el decreto de urgencia 9, rapidito, ¿qué decía? Oye, está bien. Esto es, a través del decreto de urgencia 9, estamos estableciendo disposiciones con la finalidad de, de acortar plazos para lograr el objetivo que era el referéndum. Ya está, ¿ok? Pero ¿qué es lo que se va a aplicar? Principios de la ley de contrataciones. Eficacia y eficiencia, transparencia, integridad, ¿verdad? Etcétera. 10 principios que están en el artículo 2 de la norma general. Perfecto. Los principios, recordemos que nos sirven como, nos sirven para integrar vacíos de la norma, nos sirven para interpretar sus alcances y aplicarla, y nos sirven también para la toma de decisión. ¿Qué más? ¿Sabes qué? A todos los proveedores, a pesar de estas, no obstante, estas disposiciones que me habilitan a hacer contrataciones más céleres, se le va a exigir una garantía de su incumplimiento. ¿Qué más? A proveedor, si tú te quieres pasar de vivo, ¿verdad? Y quieres incumplir un contrato, quieres incumplir tus obligaciones, aprovechándote de que este es un marco, no general, sino es un marco excepcional para lograr el objetivo, vas a incurrir en las sanciones que establece la propia ley de contrataciones. De modo que si tú incumples el contrato, correcto, genera que se resuelva este, vamos a informarle al Tribunal de Contrataciones para que te sancione. ¿Qué más? Por un tema, de no solamente transparencia, sino para que no se asegure, se evidencie, ¿verdad?, de que cada contratación realizada en el marco de este decreto de urgencia contaba con el respectivo sustento técnico y legal. Estas contrataciones solamente podían ser aprobadas por la máxima autoridad de la OMPE, contando para ello con informes técnicos y legales. No solamente eso, así como pasaba en el régimen, ocurre en el régimen general, todas las contrataciones, no solamente eran publicadas en el SEACE, Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, fueron publicadas también en la plataforma virtual, en el portal virtual de la OMPE. No solamente eso, fueron informadas a la Contraloría, absolutamente todas las contrataciones, ¿verdad? Siguiente, por favor. Cuando llegamos al decreto de urgencia 2/2019, encontramos en efecto, como ustedes pueden advertir en los numerales 1 y 2, que se, se trasladaron estos mecanismos de transparencia, ¿cierto?, que se habían considerado en el anterior dispositivo, en el anterior decreto de urgencia, se trasladaron a este DU02, pero no solamente eso, sino que como ustedes pueden advertir en el numeral 3, ¿correcto? Se señaló, ¿ok? Bueno, se me ha ido, no está, pero en el decreto de urgencia 2/2019 señaló algo bien interesante.
Si tú tienes que decidir, toma en cuenta la cuarta disposición complementaria final de la ley 29.622, ¿ok? Es decir, vemos que este decreto de urgencia 2 instaura, ¿verdad?, los mismos mecanismos de transparencia, aplicación de los principios de la ley, se le exige garantía de cumplimiento, sanción a los proveedores, ¿ok? El titular de la entidad tenía que aprobar estas contrataciones, previos informes técnicos y legales, se remitía información y se publicaba en el SEAS, en la página web de la OMPE, se remitía a la Contraloría. No solamente eso, en este DU02 se habló de un control concurrente a estas contrataciones, de modo que teníamos a señores auditores que nos acompañaban en la realización de estos procedimientos de contratación más célere. Siguiente, por favor. En este decreto de urgencia, entonces, se incorpora, siguiente, por favor, de los principios, se incorpora un tema muy importante, porque sé que estamos con el tiempo. Siguiente, por favor. Se incorpora justamente los criterios para la toma de decisión. Siguiente, por favor, que como les comentaba, se encuentra en la cuarta disposición complementaria de la ley 29.622. Muy importante. Y me dirán, Gisela, la ley 29.622, ¿qué ley es? Bueno, es la ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Y esta Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, que fue modificada con esta ley 29.622, incorporó en ese entonces, ¿verdad?, la potestad de la Contraloría de aperturar un procedimiento administrativo sancionador y sancionar por una responsabilidad administrativa funcional en ese momento, ¿cierto? Pero reconoció, ¿qué es lo importante de esta cuarta disposición complementaria final? Que reconoció que la normativa es teórica, es eso, es norma, es letra, ¿verdad? Y que el reto de los gestores es lograr un resultado con transparencia, sin vulnerar la norma, ¿ok? Pero justamente aplicándola, operativizándola con la finalidad de lograr el objetivo. Y en esa tarea, en ese reto, tenemos que tomar decisiones de gestión. Y es la importancia de esta cuarta disposición complementaria final de esta ley, radica en que su nomenclatura, ¿ok? Digamos, se denomina criterios para la toma de decisión. Y es la propia ley orgánica, en buena cuenta, de la Contraloría que te dice, mira, si tú tienes que tomar decisiones de gestión, te voy a dar estos escudos protectores, ¿verdad? No se puede cuestionar la toma de decisión por el solo hecho, correcto, de que los órganos del Sistema Nacional de Control, esto es, los órganos de control institucional, las sociedades de auditoría externa o la propia Contraloría a través de sus gerencias especializadas, puedan tener una opinión distinta de la que tuvo el gestor. Recordemos que hasta hace unos años, la mayor parte de servicios de control se hacía en forma posterior. ¿Qué significa? Yo, digamos, la toma de decisión se daba en el año 1 y se revisaba recién a partir del año 2, 3 o 4, ¿verdad? Entonces, una cosa es decidir en caliente, disculpen la expresión, una cosa es tener que decidir cuando tienes que lograr el objetivo inmediato y otra cosa es revisar ya en frío, ¿cierto? Cuando ya sabes si la toma de decisión que adoptaste fue la más idónea o no. Bueno, pues, entonces esta cuarta disposición lo que prescribe es, mira, la opinión distinta del auditor, ¿ok? No basta para cuestionar la toma de decisión. Esta decisión o estas decisiones solamente van a poder cuestionarse en tres circunstancias. La primera, si no hubo una consideración adecuada, es decir, no se fundamentó, no se valoraron los hechos o riesgos en el momento oportuno. Lo que llamamos, ¿verdad?, nosotros, el análisis costo-beneficio. Usualmente para un resultado tenemos dos, tres o más opciones. Gisela, ¿qué opción voy a tomar? Bueno, aquella que luego de una valoración, un análisis, resulte ser la más idónea luego de un análisis costo-beneficio, ¿ok? En buena cuenta. ¿Qué implica este primer supuesto previsto en esta cuarta disposición complementaria final, perdón, de la ley? Pues implica que si tú evidencias que para la toma de decisión optaste por aquella decisión, valga la redundancia, que implicaba menos riesgo para la gestión y que te permitía alcanzar la finalidad pública, independientemente del resultado, porque nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar más adelante, podrían haber situaciones
que impidan que se logre el resultado y que no sean atribuibles a la entidad, pero no obstante ello, ¿ok? El hecho de poder evidenciar que se tomó la decisión valorando costo-beneficio va a ser un primer escudo protector para la toma de decisión. La segunda, haber alcanzado los resultados, los objetivos, las metas, en buena cuenta, lo que nosotros llamamos la finalidad pública de la contratación. ¿Qué finalidad pública tuvieron las contrataciones que se hicieron en el marco del decreto de urgencia, verdad, del año 2018? Ok, lograr el referéndum. Obviamente con transparencia, con eficiencia, ya está. Ok, se logró el resultado. ¿Cuál fue la finalidad pública del decreto de urgencia 2-2019? Realizar elecciones congresales, ¿no? El llamado nuevo congreso, ¿ok? Obviamente con eficiencia, con transparencia, con integridad, ¿ok? Entonces, los resultados logrados. Gisela, pero faltó acá la coma, la formita, el papelito. Ok, espérate un ratito, ¿no? Y esto me acuerdo también al principio de eficacia y eficiencia. Prioriza el resultado. En efecto, puede haber algún tema de forma que de pronto, bueno, se escapó de control. Somos seres humanos, puede pasar, ¿ok? Sin embargo, se logró el resultado, se logró el objetivo, se logró la meta de la entidad, ¿ok? Sin generar ningún perjuicio al Estado. Y el tercer supuesto, ¿ok? Que desarrolla esta cuarta disposición complementaria final de la ley 29.622 es que la decisión que haya adoptado el gestor se aparte de la interpretación efectuada por el ente rector de determinado sistema, ¿ok? Es decir, se aparte, en el caso, por ejemplo, del régimen general de compra estatal, se aparte de una opinión que haya emitido el organismo supervisor de las contrataciones del Estado respecto a una figura en específico. Entonces, es importante, y con esto termino porque sé que el tiempo es bastante, sucinto, culmino con esto, ¿no? La transparencia, la integridad y la auditabilidad, que son elementos transversales en toda actuación estatal, más aún cuando hablamos de erogación, ejecución de fondos públicos, como se da en el régimen de contratación estatal u otros regímenes especiales, como por ejemplo el decreto de urgencia, sí se pueden cumplir. ¿Ok? Y no pasan solamente por un tema de normativa, tiene que ver con los gestores, tiene que ver con esta estrategia de comprometer, de pedir acompañamiento, por ejemplo, de la Contraloría, por ejemplo, utilizar los mecanismos de publicidad, de transparencia, que la tecnología pone a nuestra mano, a nuestro alcance. ¿Cómo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo publico en el SEACE, como se da en el régimen general, pero no. Publicó sus contrataciones en su página web y eran de público conocimiento, de público acceso en todo caso, y también comunicó a la Contraloría. Y solamente eso, en el último DU02-2019 le pidió a la Contraloría que los acompañe en estas contrataciones. Priorizaron realizar actos en forma pública con presencia de notario. Entonces sí se puede, ¿no? Esa es, digamos, el colofón de esta participación. Muchas gracias. Gracias, Judith. Muchas gracias, doctora Manzanares. A continuación, vamos a presentarles la ponencia de la exgerente de administración de OMPE. Yanina Guamán es magíster en gestión pública de SAN con especialización en dirección de empresas de la administración pública. También ha participado del programa de alta especialización en gestión de proyectos de inversión pública y diplomado en gobierno electrónico. Tiene más de 14 años de experiencia profesional en instituciones de gobierno nacional, así como proyectos financiados por la cooperación internacional. Adelante, Yanina. Ante todo, agradecer a la OMPE por la invitación a este importante evento que es el diálogo electoral OMPE. Cuando se me hizo la invitación para realizar esta exposición, pensé cómo abordar el tema de la integridad y contrataciones del Estado, un tema tan importante en el actual contexto. Y decidí hacerlo desde la mirada del reto que representa para todo funcionario y servidor público poder realizar una contratación pública eficiente, eficaz y sobre todo transparente. El temario a desarrollar es la gestión de las contrataciones en el marco del referéndum 2018 y elecciones congresales 2020.
el contexto sui generis en las que se dieron estas elecciones, las estrategias que se implementaron desde la OMPE y las lecciones a futuro que nos deja. ¿Qué significaba la gestión de las contrataciones en el marco del referéndum y las elecciones extraordinarias congresales? Como muchos de ustedes saben, el organizar una elección es un proceso sumamente amplio que, como escuché en algún momento, creo que equipara a lo que sucede después de una guerra. Cuando hay una elección congresal o una elección extraordinaria, en este caso, lo que se necesita es de que el día de la elección, no un día más ni un día menos, pueda llegar a cada uno de los lugares de votación desde el lapicero y pueda estar en óptimas condiciones funcionando el sistema que va a transmitir los datos, las cabinas de votación, las ánforas de votación, el sistema de sufragio tiene que estar ok, la transmisión debe ser ok y muchos bienes y servicios que son críticos para el proceso. En este caso, el reto que se presentaba para el referéndum era que debíamos organizar tanto la contratación y la prestación en sí misma de los bienes y servicios, que en muchos casos ya pasaban del mes en 45 días, por lo tanto, prácticamente nos quedaban 15 días para hacer una contratación. En el caso de las elecciones congresales extraordinarias, muchas de las prestaciones de bienes y servicios tenían que empezar de cero, porque si recuerdan, para el referéndum se unió con la segunda vuelta, en cierta forma la OMPE ya tenía la maquinaria operativa y muchos bienes y servicios simplemente había que continuarlos. Sin embargo, para la elección congresal extraordinaria del 2020 no había ningún bien y servicio implementado, puesto que fue una elección que no estaba contemplada en el calendario electoral. Por lo tanto, estos 105 días que teníamos entre la emisión del decreto de urgencia y la entrega del presupuesto no nos alcanzaba para realizar ningún procedimiento de selección convencional. ¿Cuál fue el contexto en el cual se dieron estas elecciones? Si recuerdan, había mucha expectativa de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por ambas elecciones. Los medios de comunicación tenían a la OMPE en vitrina y estaban atentos a cada una de las actuaciones de la OMPE y también, por qué no decirlo, los ciudadanos estaban muy a la expectativa de ambas elecciones. Había un escaso tiempo para organizar el proceso electoral, por lo tanto, lo que se necesitaba era ser eficaces. Los tiempos estimados para contar con los bienes y servicios críticos estaban en rojo, la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas estaban retrasadas porque muchos de ellos dependían de información, de documentación o de definiciones a cargo de otros organismos electorales. Recordemos, por ejemplo, en la última elección, las elecciones congresales, el jurado tenía que definir aún la participación de los excongresistas, lo cual generaba, por lo tanto, en la definición del término de referencia o la especificación técnica de la célula de sufragio, que se tuviera que variar a lo mejor el tamaño de la cédula. También no era factible aplicar los procedimientos de selección convencionales contemplados en la ley y su reglamento debido a los plazos. Otro punto era que se había generado mucha expectativa por la transparencia del proceso. Había mucho ruido por las contrataciones de mayor envergadura en cuanto a montos. En este caso había mucho ruido por el tema del servicio de telecomunicaciones, que se estimaba en 5 millones, el servicio de habilitación del sistema informático de la OMPE, que se estimaba en 14 millones, lo cual generaba mucho ruido. Había proveedores que evadían los canales establecidos para presentar recursos de impugnación y en vez de acudir al OCE, al Organismo Supervisor de Contratación del Estado por sus recursos de apelación o reconsideración, lo que hacían era presentar sendos documentos pidiendo nulidades que no están contempladas en la norma. Proveedores que presentaban denuncias anónimas y sin adjuntar ningún sustento técnico o legal. Ante esta situación, ante este contexto, ¿qué es lo que hizo la OMPE? La OMPE, al darse cuenta de que no podríamos utilizar ninguno de los procedimientos de selección convencionales que se contemplan en la ley de contrataciones, buscó la emisión de decretos de urgencia que normaran regímenes especiales de contratación. Y así se dieron en el marco de dos decretos de urgencia que fueron aprobados y publicados en el peruano. Para ello, nosotros tuvimos que hilar muy fino en coordinaciones interinstitucionales, tanto para tocar puertas al OCE, al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, a la PCM, al MEF, al MINJUS, para que se pueda lograr ambos decretos de urgencia. Estos decretos de urgencia fueron emitidos en tiempo récord, más o menos 5 días hábiles en los que se lograron obtener. También internamente había que mejorar la planificación y programación de las contrataciones críticas. Había que elaborar líneas de tiempo para cada una de las contrataciones críticas, viendo cada uno de los, no solo de los plazos que teníamos de acuerdo al decreto de urgencia, sino también ver contratiempos o contingencias para poder elaborar planes.
Había que hacer un mapeo y seguimiento de las contrataciones críticas, el uso de cuadros de control, de alertas que nos dijeran cuáles son aquellos procesos que tienen más riesgo, que nos alerten aquello que se puede haber caído, aquello que puede haberse quedado desierto. También tuvimos que implementar lo que es la asistencia técnica en materia de contrataciones a las áreas usuarias para formular de una forma correcta los términos de referencia. Todo en materia de contratación, más la definición técnica siempre es a cargo del área usuaria. Y un punto muy importante y quizás clave fue que teníamos que buscar mecanismos para transparentar el proceso de las contrataciones. Y es así que pese a que el régimen especial aprobado por decreto de urgencia no establecía actos públicos notariales, nos vimos en la necesidad de disponer su realización a fin de transparentar la contratación. Es por ello que toda contratación pública se realizó un acto público notarial. Asimismo, se dispuso la grabación en vivo de cada uno de los actos públicos a fin de obtener evidencias para situaciones o requerimientos de información futuros. Se dispuso la publicación en la página web de la OMPE de todas las resoluciones que aprobaban la contratación a fin de poder dar la transparencia que se necesitaba. Se solicitó vía oficio a la Contraloría General de la República se realice la veeduría in situ de todas las contrataciones, para la cual la Contraloría nos atendió a través de la presencia de funcionarios o servidores del órgano de control institucional en cada una de los actos públicos a fin de brindarle transparencia. En la medida que teníamos muchas denuncias de carácter anónimo realizadas por correo, lo que se buscaba era crear y se creó una ficha única de denuncias a fin de que los denunciantes realicen la notificación de los actos que al margen de la ley lo realicen de manera formal para que puedan y sobre todo se identifiquen, porque lo que se necesita en una denuncia es que se identifique la persona para poder ameritar una investigación y también para que poder reunir los indicios que se necesitan para formalizar, por ejemplo, un proceso disciplinario a quien hubiese incurrido en alguna falta. ¿Qué lecciones a futuro nos dejan la realización de la contratación pública de ambos procesos? La gestión de la contratación pública exige de los funcionarios y servidores la búsqueda de soluciones eficientes y transparentes. Cuando se nos presenta un reto como realizar contrataciones de la envergadura, en que son las contrataciones de la OMPE, en donde estamos hablando de bienes y servicios que van a ser utilizados por 22 millones de peruanos aproximadamente, lo que se necesita es ser creativos, buscar soluciones que nos den eficiencia, que sean eficaces, porque el tiempo es vital. En la OMPE lo que no llega para el día de la elección llega al día siguiente, ya no sirve y por lo tanto genera para el funcionario servidor la responsabilidad administrativa y puede ser también penal y civil que corresponda, porque lo que no me sirvió para el día de la elección simplemente es plata perdida. Y también transparencia, porque lo que el ciudadano exige de la contratación pública es saber qué haces con la plata del Estado y que finalmente son plata que vienen de los impuestos de ellos. Entonces, buscar mecanismos que le doten transparencia y que el ciudadano esté atento y que sepa qué es lo que está haciendo la OMPE, creo que es vital. Porque cuando se dan este tipo de escenarios, lo que siempre va a haber son diferentes tipos de problemas que hay que solucionar. Otro aspecto vital es el compromiso y trabajo en equipo que tuvo la OMPE en ese momento. Tuvimos gente trabajando muchas veces de amanecida, aportando cada uno, reuniéndose en equipo para poder definir y solucionar algunos aspectos que de repente no se habían contemplado en los lineamientos que en ese momento sacamos y que buscaban una solución inmediata. Entonces, el compromiso y trabajo en equipo son vitales y son factores claves para el éxito, por más difícil que resulte la coyuntura que se tiene que llevar. Y en este caso, la coyuntura de ambas elecciones fue crítica, pero también de mucho aprendizaje para todas las personas que en ese momento estuvimos en la OMPE, tanto en calidad de funcionarios como en calidad de servidores y en calidad de locadores de servicio que también la OMPE contrata para estos procesos. Gracias, eso es lo que quería hacerles llegar a ustedes como aprendizaje de la experiencia OMPE. Muchas gracias. Gracias, Yanina Pamán. Y a continuación vamos a dar pase a Mijail Vizcarra. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Ciencia Política y Gobierno de la misma universidad. Es especialista en políticas, gestión y contratación pública, además de ser docente en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mijail, adelante con tu presentación. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar
Muchas gracias a la OMPE por invitarme a esta breve exposición sobre las contrataciones públicas en el marco de una emergencia o urgencia. Bueno, para empezar, mi nombre es Miguel Vizcarra y voy a hablar rápidamente sobre cómo es que es el marco o cómo sea el marco del régimen de contratación pública en situaciones excepcionales, como las que se dieron el año pasado y el anteaño pasado respecto a los procesos electorales del nuevo Congreso y también del referendo. En términos generales, debemos tener en consideración que, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución Política del Perú, cuando el Estado contrata usando fondos públicos, lo tiene que realizar a través de licitaciones públicas o concursos públicos, es decir, a través de mecanismos de competencia. La Constitución lo que plantea es que es a través de la competencia que se va a tener que elegir a la oferta más ventajosa, en términos de precio, calidad y oportunidad. Y es lo que marca el régimen de contratación pública. Ahora bien, la ley de contrataciones, la ley 3225, es la ley que desarrolla ese artículo 77 de la Constitución y establece las pautas, procedimientos, mecanismos que las entidades públicas debemos seguir para contratar. Como comentamos, entonces, tenemos que es la competencia la que genera, ¿no?, el proceso de contratación pública, pero que también el constituyente, el artículo 77 de la Constitución, mejor dicho, y la ley de contrataciones, reconoce que hay algunos casos en los que la competencia termina siendo irrelevante o innecesaria, y por tanto establece, en la ley de compras, por ejemplo, supuestos o mecanismos por los cuales no corresponde aplicar la competencia. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo lamentablemente, el caso de la pandemia. Ante una pandemia, ¿no?, en donde se requiere que el Estado contrate algunos bienes o servicios inmediatos para atender la necesidad de salud pública que tenemos todos como ciudadanos, sí, pues la competencia termina siendo irrelevante. Necesitamos contratar rápidamente. Este tipo de situaciones lo reconoce la ley de compras y establece casos que se llaman supuestos de contratación directa. Y tenemos la ley de compras, la 3225, como comentamos, que desarrolla la Constitución, establece los procedimientos de competencia regular y también los procedimientos de excepción a competencia. Entonces, ahí está regulado todo, se supone. Sin embargo, en el día a día pueden aparecer situaciones que ya no están enmarcadas en la ley de contrataciones, en donde la ley de compras no ha establecido una pauta, un procedimiento que permitan entender esa necesidad. Y es ahí donde se introducen algunos supuestos excepcionales a través de normas con rango de ley. El artículo 76 de la Constitución, que establece también, ¿no?, que cuando yo contrato, utilizo un mecanismo de competencia, también considera de que con normas con rango de ley puedo exceptuarme la competencia. Y ha sido el Tribunal Constitucional el que ha establecido con algunas resoluciones hace algunos años que esa excepción se permite siempre y cuando se respete, ¿no?, básicamente los principios de la contratación pública: transparencia, integridad, competencia. Entonces tenemos, por ejemplo, ya aterrizando un poco al tema que nos ocupa, que en el año 2018 y en el 2019 se dieron situaciones no previstas en general para los organismos electorales, que generaron la necesidad de contratar bienes y servicios para implementar el referéndum, contratar bienes y servicios para implementar la convocatoria de las elecciones congresales para el Congreso vigente. Entonces tenemos que cuando uno iba a la regulación general, que tiene procedimientos competitivos y procedimientos en los que no hay competencia, uno revisaba que en verdad la regulación de contratación general no tenía un supuesto que permitía implementar esa situación excepcional que se ha dado. Y por ende, eso generó la opción de, apelando al artículo 76 de la Constitución, de crearme ante una norma con rango de ley una excepción al régimen general, una excepción a la aplicación de la ley de contrataciones. Y es así que aparece el decreto de urgencia 009-2018 y el 002-2019, que se utilizaron para la contratación del referéndum y de las elecciones congresales respectivamente. Y fueron normas
excepcionales, particulares, que se dieron en un contexto particular, que fue esta situación atípica que en verdad como país no la hemos vivido, ¿no? Y que obviamente las regulaciones que son generales y abstractas no tenían directamente una salida normativa que permita al operador de los organismos electorales poder hacer sus contrataciones rápidamente y de forma eficiente. Es por esa razón que se configura un supuesto que permitió al Estado emitir un decreto de urgencia, norma con rango de ley, que generó la posibilidad de, a los organismos electorales, contratar sin aplicar el régimen general. Ahora, esta situación excepcional no genera tampoco, no, como dicen muchos, libertad absoluta, no. Acá es perfecto. Elimino los mecanismos competitivos de la norma de compras. Pero como comentamos al inicio de este pequeño comentario, es que hay que respetar los principios. Competencia, transparencia, integridad, eficiencia. Es decir, que cuando el Estado contrata, y cuando contrató el Estado, a través de estos decretos de urgencia, lo contrató buscando el producto más ventajoso al Estado, el mejor precio, al tiempo que necesitaba este tipo de contrataciones, y obviamente buscando una multiplicidad de proveedores. Y básicamente es eso lo que quiero comentar en esta parte. No comentarles que realmente es posible contratar usando el régimen general. Sí, es lo que nos manda la ley. Sin embargo, hay situaciones excepcionales que generen que el Estado tome la decisión de emitir normas especiales para tal efecto. Normas que se emitieron siguiendo básicamente los preceptos de las disposiciones constitucionales y lo que estableció también el Tribunal Constitucional. Cuando el régimen general no permite implementar una contratación, se puede, con el rango de ley, buscar implementar un régimen particular especial o una norma de excepción. Gracias, Mijail, abogado de la Pontificia Universidad Católica. Ahora, para iniciar la segunda parte con ronda de preguntas, tenemos una para la doctora Sánchez, hace Sheila Verónica Ulloa Guarniz. Dice, buenas tardes, ¿cómo se podría frenar la corrupción que afecta tanto a nuestro país en las entidades públicas que no permite que se realice un buen manejo en estas entidades? Gracias. Gracias, Judith. ¡Wow! La pregunta que me haces es bastante compleja, ¿no? Y creo que no tiene una respuesta sencilla tampoco. Pasa por muchas cosas, pero desde mi experiencia, creo que buscar en cambios de norma correctivos para frenar la corrupción no es la ruta más adecuada. ¿Ok? Porque como les mencioné en la exposición que tuve a mi cargo, considero que la corrupción pasa por un tema de operador, de persona, ¿ok? Y un claro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, lo tenemos en las contrataciones a través de decretos de urgencia que realizó la OMPE, ¿no? Que no obstante ser procedimientos más céleres, donde se obviaron algunas etapas que teníamos en régimen en general por justamente lograr el resultado y los objetivos trazados, fueron prácticas bastante, aleccionadoras de cómo sí es posible lograr la transparencia, la integridad y la eficiencia, y que no son características que tienen que, que no pueden estar juntas o no pueden darse en un proceso de compra, ¿no? En lo personal, como les mencionaba, por un tema de experiencia, entonces creo que la ruta no va por norma, creo que va por operador. Entonces, digamos que, si bien es cierto, siempre se dice, ¿quién es honesto? ¿Es honesto aquel que gana uno o gana 10 o gana 100? Sí, pero digamos que considero que una retribución económica, una remuneración, digna, acorde, es un aliciente importante para un servidor público, eso es uno. Dos, considero también que la supervisión interna, es decir, los ámbitos de competencia están desagregados, ¿verdad? Pero yo no puedo, si hay un tema también de principio de confianza, desagregación de funciones, competencias. Sin embargo, cuando no hay supervisión al interno de la entidad,
se dan situaciones que, digamos, que después tenemos que lamentar, ¿ok? Entonces, la supervisión al interior, no hablo del control gubernamental, no hablo de la vigilancia, digamos, a través de los órganos que conforman el sistema de control, no. Hablo de la supervisión al interno de la entidad, ¿no? O sea, el titular de la entidad, los funcionarios, ¿verdad?, de línea, tienen que establecer mecanismos para supervisar cómo se van cumpliendo, por ejemplo, ¿no? Cómo se va cumpliendo el plan anual de contrataciones, cómo se cumple el calendario de los procedimientos de selección, qué situaciones están afectando el desarrollo idóneo de un procedimiento de selección. Pudiera ser de pronto que falta capacitación para los operadores, pudiera ser de repente que están con demasiada carga laboral, es necesario, contratar personal de apoyo. Puede pasar por, digamos, diferentes, o pueden advertirse diferentes circunstancias que están generando situaciones que afectan el logro de los objetivos y afectan el cómo se están dando estos procesos de compra estatal. En buena cuenta, entonces considero que siendo una pregunta compleja, ¿no? Les comentaba que la respuesta no es sencilla, sin embargo, pasa, como les decía, por un tema de supervisión al interior de la entidad, pasa por recobrar ese estatus que teníamos los servidores públicos hasta hace unos años, ¿no? Siempre en las clases dirigidas a servidores públicos les digo, ¿ustedes acuerdan que hace, no sé, 30 años, o de pronto un poquito más, que alguien de la familia trabajase para el Estado, le generaba pues una honra, un prestigio, un orgullo muy especial a la familia? Decía, mi tío, mi primo, mi hermano trabaja en tal entidad pública. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, ese prestigio que tenía un servidor público se ha ido perdiendo. Al punto que muchas veces no señalamos, bueno, eso lo pasa conmigo, que estoy feliz de trabajar para el Estado tantos años. Pero en todo caso, sí tenemos, por ejemplo, profesionales jóvenes que dicen, no, yo no voy a trabajar en el Estado, no, el Estado no, es muy complejo, tiene una mecánica operativa que no entiendo, ¿no? Y sí, es cierto, el Estado tiene sus complejidades, pero estás volcando tus conocimientos, tu energía, tu juventud, si quieres, a lograr un país mejor. O sea, entonces, ese prestigio, ¿no? Ese valor que tenía servir al Estado y ese orgullo de ser servidor público tiene que recobrarse. Y tienes que, ¿no? Y pasa, como les digo, por capacitarse, por entender que la diferencia entre una persona y otra es conocer más. Y conocer cuesta porque, no porque tengas que pagar cursos, cuesta porque tienes que invertir horas en leer, tienes que actualizarte, tienes que tener las redes sociales, no solamente sirven para eventos públicos, sociales, sirven para, obviamente, entre personas que están desarrollando la misma función o parecida a la tuya, hacer un intercambio de experiencias para poder, nadie descubre la pólvora, señores, lo que ha pasado en una entidad también pasa en otra. La norma no te da todo lo que tú necesitas para tener una gestión óptima. Hay situaciones que demandan tomas de decisión y muchas veces el intercambio de experiencias, el compartir casuística nos ayuda mucho a los operadores de la norma. Entonces, creo que, como les comentaba, pasa por muchas cosas, ¿no? El día en que se recobre ese prestigio, ese orgullo que tenía el servidor público, de modo que le cueste sangre el portarse mal, ¿no? Y el que, digamos, prefiera padecer algunas limitaciones que seguramente muchos de los que tenemos al Estado, digamos, sentimos en carne propia. Pero el día que nosotros... soportar ello frente a obtener un dinero fácil, ¿no? Incurrir en prácticas deshonestas, pues será el día en que empezará el cambio. En efecto, pasa por muchas cosas, como les digo, pero creo que las ideas que les he comentado tienen mucho que ver con eso, digamos, tienen mucho que ver con la posibilidad de cambiar en algo es las situaciones de corrupción, que no son las más, ¿no? Hay más experiencias éticas y de probidad en el sector público, pero lamentablemente lo que más
digamos, lo que más genera atención no es lo bueno, lo que más genera atención es lo malo, ¿no? Entonces, hay que nosotros mismos como servidores del Estado hay que detectar ese tumor, ¿no? Esos operadores, esos servidores que se portan mal y justamente identificarlos, probar de que, digamos, son personas nocivas para el Estado y extraerlas, ¿ok? Y forma parte también de hacer esta limpieza a nivel Estado que necesitamos tanto como, ¿no? Como país. Ok, gracias Gisela. Efectivamente, dentro de las misiones de observación internacional, gracias a ese orgullo y trabajo, esa mística de los trabajadores de OMPE, es que se ha calificado las últimas elecciones como transparentes, confiables, creíbles, lo que para todos los trabajadores de OMPE es un gran orgullo. Tenemos una pregunta para Mijail Vizcarra, que también ha tenido experiencia en el MEF. Nos dicen, ¿qué recomendaciones dan a los términos de referencia? Entendemos en el marco de los decretos de urgencia que se emitieron tanto para las elecciones congresales como para el referéndum. Mijail, ¿podrías contestar? Bueno, como comentario final a esta pequeña exposición, en los casos en los que hemos tenido que realizar contrataciones excepcionales debido a que una norma me generó una excepcional al régimen general, como el caso que comentamos sobre las decreto de urgencia 009-2018 o 002-2019, tenemos que tener en cuenta que estas contrataciones tienen que ser sencillas y tienen que ser claras, donde toda vez que vamos a ser auditados, que los documentos que hagamos hablen solos. Uno, un requerimiento preciso, claro, y una difusión masiva a los distintos posibles proveedores que puedan atender esa contratación. Una comunicación masiva que permita recibir en un tiempo prudencial y obviamente vinculado con tu necesidad de atender rápidamente tu contratación, me permita tener la mayor cantidad de propuestas que yo pueda revisar rápidamente con parámetros muy simples y que eso se traduzca en documentos de gestión de fácil lectura. Lo mejor que podemos hacer es colocar todo de manera clara y sencilla para que, como se dice, el papel hable solo. Cuando yo hago informes que son muy detallados, argumentativos, enrevesados, lo que termina haciendo es confundir al que mañana más tarde hace la fiscalización o control, o también al mismo que lo opera. Si uno es ordenado y sencillo y coloca, por ejemplo, cuadros, resúmenes, en donde todo está clarito, donde todo termina siendo una consecuencia lógica de mis actuaciones, en verdad no vamos a tener problemas. Y eso sí, un tema muy importante es la transparencia. Cuanto más transparentes somos, damos menos sensación de que hay un tema irregular. Ojo, una contratación por excepción per se no es irregular. Es una situación que se genera debido a una coyuntura especial. Pero eso me genera también de que yo sea mucho más transparente y que permita a todos nosotros, para que veamos que todo se ha hecho bien, que puedan acceder a la información. Información que pueda ser entendible por cualquiera de los ciudadanos. Y eso es un poco una recomendación que les quiero dar al momento de aplicar ese tipo de mecanismos. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Mijail. Un poco ya para finalizar, queremos saber si con Violeta Wilson no pudimos retomar técnicamente la transmisión. Queremos saber si Yanina Huamán tiene algunas palabras finales. Agradecer a la OMPE por la invitación y por permitirme llegar a través de este medio a cada uno de los participantes. Espero que les sea de utilidad tanto las estrategias como las lecciones que se mostraron en esta presentación, porque son contextos que se pueden repetir.
y que tengan en cuenta la magnitud de lo que organizamos, de lo que como OMP organizamos. Cuando hablamos de contrataciones de bienes y servicios para un proceso electoral, estamos hablando de aquellos bienes y servicios que van a ser de utilidad y que van a ser probados y mirados por más de 20 millones de peruanos, lo cual representa todo un reto. Y es así, a tal punto que tanto la referéndum de 2018 como las elecciones congresales 2020 fueron felicitadas por los entes, tanto expertos nacionales como entes internacionales, como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, algunas organizaciones civiles como Con Transparencia, felicitaron el desarrollo de la elección, la cual fue desarrollada de la forma más eficiente, eficaz y transparente, sin ningún cuestionamiento, ni tanto en el proceso electoral en sí mismo, ni en ninguna contratación pública, todas desarrolladas de la forma más óptima. Muchas gracias. Gracias a ti, Yanina. Con esto damos por concluido este primer diálogo de integridad sobre integridad y contrataciones del Estado. Por favor, síganos en redes para que puedan participar de los otros diálogos electorales sobre herramientas tecnológicas, los servicios que OMPE pone al servicio de la ciudadanía para contribuir con la democracia. También para transparentar los gastos públicos de la rendición de cuentas de organizaciones políticas y de candidatos, estaremos anunciando en nuestras redes sociales todos estos diálogos electorales durante el mes de agosto. Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, eso es todo. Muchas gracias.